un nuevo desafío para este año, tratar de traer más carrozas que el año pasado, así que con gran satisfacción anunciarles que hoy hay 9 carrozas que van a estar desfilando, más las mini carrozas que han estado participando también en este día tan lindo, más las coreografías. Creo que es una hermosa tarde que está disfrutando la familia palpaleña. La gente ha respondido a esta propuesta. Respondió, y porque es un día hermoso, porque la verdad que nos acompañó, así que hay una gran concurrencia, y aparte porque viven y tienen una gran expectativa de qué carroza van a pasar y cómo, cuántas vienen, así que estoy muy contento de que este año 9 carrozas nos estén acompañando. Fundamentalmente que estén todas las de Palpalá. Este no es un dato menor, porque el año pasado en San Alberto no había podido estar. Este año yo les pedí personalmente que estén, porque tienen que demostrar el compromiso con la ciudad, y así que me pone muy contento que entre las 5 de Palpalá esté presente San Alberto Magno. Y bueno, estamos muy contentos con la cantidad de gente que vino, y bueno, recién empezamos con lo que es el desfile de mini carrozas, y bueno, bailaron los chicos de Boy Strip y los chicos de una asociación. Para Palpalá, la carroza de la técnica simple es la mejor. Sí, eso se nota, el entusiasmo y cómo la gente admira el trabajo. Para nosotros, a nosotros nos cae de 10. Bueno, ¿cómo lo ha recibido el municipio? ¿Cómo lo están pasando? Sí, la verdad que nos recibieron muy bien. A la mañana cuando llegamos nos dieron bien el desayuno, a la tarde como corresponde el almuerzo, y muy bien, hasta ahora todo de 10. Bueno, seguramente ustedes va a cambiar, se van a llenar de alegría cuando el público de Palpalá lo reciba, lo aplauda, de una forma manifestando la alegría de haber estado acá con ellos. Sí, obvio, hay que levantar la cabeza y mirar para adelante. La viví muy lindo, la verdad que llegamos al 100% allá del carruaje, y eso es lo más importante. Lo disfrutamos a full con los chicos y estamos contentos por eso. Bueno, acá en Palpalá, ¿cómo lo recibió el municipio? Muy bien, la verdad que muy bien, y bueno, estábamos esperando más que nada este desfile. Seguramente el público va a saber recompensar su trabajo con aplausos. Así es, eso es lo más importante. Y sí, nos queda nuestra satisfacción de haber disfrutado allá en Parque Cerrado y conocer más personas, más gente y compartir muchas cosas allá. Bueno, ¿cómo están viviendo hoy acá? ¿Cómo lo recibió el municipio? ¿Y qué esperan de la gente de acá de la ciudad? Bueno, nada, que compartan con nosotros nuestra felicidad a pesar de lo que es nuestro trofeo, pero no importa porque nos llevamos, ¿cómo se dice?, nuestra experiencia y todas esas cosas, compañerismo y muchas cosas más. Nada más. Alegría de poder participar. Sí, eso, de la alegría de poder participar en esta hermosa fiesta, que es lo mejor que hay para el estudiante. ¿Cómo lo ha recibido el municipio acá en la ciudad? Y no, nos recibió muy bien, todo. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a esta gran cantidad de gente que lo espera a ustedes? Y no, la verdad que es muy lindo, la verdad que allá en Parque Cerrado no se ve lo mismo, la verdad que acá es impresionante cómo nos recibe la gente. ¿Qué premio sacaron ustedes? 13.º premio. Bueno, a pesar de todo, yo veo el entusiasmo y la alegría de los chicos. Sí, la verdad que sí, la decimos entre muy pocos carroceros, la verdad. Si le digo 15 que trabajamos, le miento, porque fuimos muy pocos y dejamos todo en la carroza, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, es una linda experiencia que seguramente vas a recordar. Sí, ya son 3 años y... Bueno, a disfrutar esta noche. Sí, gracias. Señora Vanessa, ¿de qué barrio? De Las Tipas. De Las Tipas, presentes, se vinieron todos. ¿Qué tal? ¿Disfrutando del espectáculo? Sí, sí, con mi mamá que vino a Jujuy, así que nos juntamos acá. Bien, ¿qué te parece? ¿Cómo está la noche? ¿La carroza? La verdad que no hay nada que envidiarle al otro. Hermoso todo. El clima, la organización, todo. Hermoso. Muy lindo, aprovechando, porque yo no pude ir a Jujuy, así que estamos aprovechando de acá las mini carrozas que pasaron muy lindas. Bueno, el tiempo se presta también, ¿no? Y el tiempo se presta, sí. ¿Cómo ve la organización? ¿Cómo están pasando? Hasta el momento bien, no sé, hasta el momento, como recién empieza, así que... Bueno, están... ¿qué tal? ¿Vino con la familia? Sí, sí, con las nietas, que andan por ahí correteando. Bueno, a disfrutar entonces. Gracias.